Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI en la tarde del miércoles en tiempo real. Si usted está en República Dominicana, está en cualquier parte del mundo, es el momento para entrar al chat, ampliar los comentarios que ofrecemos aquí, los análisis, las informaciones, o si no, decirnos buenas tardes, aquí estamos. Especiales saludos a Gabriel Ramírez. Gabriel, gracias por tu sintonía. Carlos Rufino entró y salió. O dejó de escribir. Mercedes Pichardo nos da las buenas tardes y bendice a todos los que participan en el programa. Ignacio García dice, estimado Willy, buenas tardes. No entiendo tantas personas que tenemos en nuestro país con capacidad sobrada y por buscar popis, mira lo que nos gastamos. Sí, pero a mí el término yo no lo utilizo mucho, pero... presidente tiene unas deficiencias enormes. Lo digo yo ahora, pero eso el primero que lo dijo fue Hipólito Mejía, que es parte importante de su partido y del gobierno, porque tiene como una tercera parte del gobierno que le responde a él. En aquel entonces el presidente Mejía lo apodó la Tayota, porque es un, dice él, que a mí me gusta la Tayota, que es un vegetal sin sabor, sin sustancia. Y yo creo que fue magistral la forma de definirlo en aquel entonces. Ahora es un pecado, antes usted lo decía, y los empresarios que andan con Abinader se reían, los políticos que andan con Abinader también se reían, pero como Abinader es el que firma los cheques, entonces no se puede decir. Ahora lo que se dice es que el presidente es muy inteligente. Muy, muy inteligente. ¡Qué paisote, Dios mío! Esto es como para escribir un libro, no de Abinader, sino del país. Del comportamiento de los políticos dominicanos y la gente que está alrededor de los presidentes. Pablo Castillo nos da las buenas tardes. Hola, Pablo. Carlos Rufino nos da las buenas tardes en Nueva Jersey, como siempre, esperando tus comentarios, siempre con la verdad. Gracias por valorarme así, Carlos Rufino. Freddy Pereira nos da las buenas tardes. Hola, Freddy, ¿qué tal? José Cruz, José, ¿dónde es que tú estás? En Chile. Buenas tardes. Dice Freddy en Los Mameyes, sí. Freddy Pereira, ay, Luis, eso es como lo de la señora, uy, pero qué dramático es. Y ahí escuché a Yanercio Espinal, que parece que tiene un anuncio o algo así, o una contrata en aduana, diciendo que ya yo no dijo eso. Cuando un funcionario de aduana llamó a una emisora de radio y dijo, sí, nosotros hicimos esto, sí, así. Hay que oír cosas en esta vida. Y los intereses como que... hacen que la realidad no lo sea. Si no le interesa a una persona que vive de los medios de comunicación, pues no, no sucedió, aunque sucediera, como Galileo, pero se mueve. Y a propósito, yo tengo un libro que tiene la carta que Galileo le envió al Papa en ese tiempo, y en ningún momento él dijo eso, él dijo otras cosas, pero eso, según el autor, son de los mitos que con el tiempo se patentan. Vamos a ver, vamos a entrar en...